A ver, nietos, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Qué andas haciendo, Cloína? Manita para arriba, manita para arriba. Así. École cuá. Caín. Ay, Dios mío, Dios mío. Y lo agarré en cámara en fraganti. ¿Eh? ¿Qué? Hijita, el Caín ya se dio un golpezazo ahí en la pared. Se dio la vuelta y iba corriendo y paz que se pega de aquí. Mamá, es basketball. Mamá, es basketball. ¿Qué te pasó? ¿Qué rollo con el pollillo? ¿Qué rollo con el pollillo? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Dónde te golpeaste? ¿Dónde te golpeaste? A ver. A ver, ni siquiera le preguntas dónde se golpeó ni nada, hija. No se pegó feo, pa. Ahora nos vamos a ir en este carrito que viene siendo un Toyota. M. Dios te pague. Este viene siendo un carro Toyota. ¿Qué Toyota es, hija? Highlander. Highlander. Es un Highlander Toyota. Este carrito es del yerno y de mi hija. Y aquí anda el Caín. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Oh, hija, pues está amplio este carrito. Yo pensé que nada más traía aquí estos dos asientos, ¿no? ¿Atrás también trae, hija, asientos? Hija. ¿Vas a manejar tú o qué? ¿Chloe? ¿Dónde vas tú? Hija, ¿atrás también trae asientos o no? Oh, está amplio el carro. Me está gustando la camionetita. Vamos a ver acá. Está lleno de sillas. Pues muchos hijos. ¿Eh? Está lleno de sillas. Y aquí está la Chloe, hermosa. Ya se sentó en su sillita. ¿Te vas a sentar ya? Mándame un besito. Mándamelo. Vamos a verlo de aquí, de este lado, la parte delantera. Oh, está bien plastiquito, pero está bien, ¿eh? Tiene forrito este como de piel. Pa, M. ¿Y el Enoch? No sé. Ábrele la puerta aquí. ¿Dónde? Se meta. Enoch. Hija, mira, hay que tener cuidado porque la Chloe no vaya a poner la mano ahí y cierren la puerta. No creo que alcance la mano. Sí, ahí yo. ¿Cómo quisiera? ¿Les vas a abrir por ahí? Hija, ¿y aquí quién se paró? Oh, la Chloe. Mira nada más. Mira, ahí está una guay como que le di. Me gusta. Hija, ¿cuánto te costó este carro? Ya voy a ir ahí con tu abuelito. No me acuerdo, todavía lo debo. Pues sí, ¿cuántos años te falta? ¿Cuatro? ¿Cuatro? Ah, le atiné. Ahí voy a sentar y yo, mira. Bueno, ahora el que va a manejar es el papá oso. El papá oso es el que va a manejar. Y ponte el cinturón. Por allá sí, ahora sí, ciérrale, pa. La puerta. ¿Deme? Ciérrale, viejita. Ay, Dios mío. Amárralo bien. Se va. ¡Aprende el aire! Pero dígame, ¿cómo? Pues aquí no sé ni cómo. A ver, dime el cómo. El oso negro no sabe aquí ni prender el carro. Oh. Y ya le bajas, no, aquí para el aire acondicionado. Ajá, hoy sí. Y luego ya le bajas aquí la temperatura. Oh, ya, es todo. Y aquí de mi mamá, pero si quieres para los dos iguales. Le arriba pones y abajo. ¿Cómo? Sí, arriba y abajo. Oh, aquí. Ajá, sí. Y luego para mi mamá acá y acá atrás. Oh, cada quien especial. Sí, ella ¿cuántos, puede, ¿cuántos hay? Ella puede mover su temperatura a la que ella le guste. Oh, sí. Y tú también a la tuya y también aquí, atrás. Híjole. Acá atrás. Ponlo en 70. No, en 68. 68. Y si quieres todos iguales, nomás los pones aquí. Todos iguales, ponlos, hija. Y ya, y aquí le sube. Karen, ¿dónde estaba el nene? Y aquí es para el celular, ¿verdad? Órale. Pues ese lo compré. Pues me está gustando el carrito, hijita. Cómprate una de estas, pues. Está bien.
¿Cuánto costarán estas? No, es que el señor dice que le vendas a la Griselda. Le dije que no. ¿Te digo otra vez? Dice que te convenza. Te dije, no, no la vendemos a Griselda. ¿Cuál señor? Ajá. Uno del trabajo. Es que la vio cuando me recogió tu papá. No, Bequita, es que dice que él es paletero, pero nomás está trabajando ahí por el frío, pero... Pero mi Griselda, yo sé lo que traigo. Esa camioneta está muy buena del motor. Tal vez a lo mejor... cosas de acá, del bar y... Está, aún el bar está bien. Lo quiere para subir sus carritos de las paletas, dice. Que vaya a buscar otro en otro lado. Dice que dile sí que puede. A mí no me va a convencer. Dile, si su papá se la ha querido comprar. Así dice, dice que ha querido buscar, pero dice que... dice que luego no sirven y que no sé qué. Uh-huh. Y que... ¿Ya nos vamos? ¿Ya nos vamos? Sí, ya vamos a ir ahorita al agua. ¿Y luego qué dice? Dice que no sirven y que luego no andan bien con las placas y que no sé qué. Le digo, no, le dije no, ya le dije que no. Convence a su esposo, dice, chiquielo, hágale la barba para que convenza. Me dice, que no sé qué. Y le digo, no, le digo que no. Mama. Yo quiero mucho a mi Griselda, le digo. Mamá, ¿qué le pasa a mamá? Sí, mi hijo. Hija, ¿a dónde se le baja la velocidad? Ah, en los... Los, ¿dónde? Esos. Jena, todavía no se cobran los de aquí. Los arrows que están allí. Todavía no se cobran lo del. Lo del lo no de... se lo cobran hasta que lo mandan. Oh, ok, para saber. ¿Cuánto fue en total? 23. Porque nomás tengo 93. Aquí en estos. ¿Cómo se dicen estos? No. No sé. Arrows. No sé. Es que ya me empezó a dar tos, me empezó a dar aire. Además está muy frío, hay que ponerle 70. Pobre, que para que voy a pasar al aguamar. Mamá se hizo pasar como una mongola por hacerte todo esto. ¿Se te hace que qué, hija? ¿La tienes que pagar? ¿Se te olvidó pagar las placas? ¿Eh, hija? ¿Por qué eres descuidada? Aquí andamos en la ciudad de Pomona, California. Venimos a ver a mi mamá, a mi hermana, a mi cuñado. A ver cómo están. Ya salieron de la tempestad. Vamos a ver qué pasa. Ya están bajando todos. Allá sacaron la perrita. A ver, déjate acomodo, papi. Mira, a ver. Bueno, llegamos aquí de repente. No les avisamos. No les dijimos que íbamos a venir. Está bien. ¿Qué pasó, Emilio? ¿Ya andas afuera, Emilio? Ya. Ya andamos. ¿O ya fuiste a trabajar? ¿Quién será? ¿Ya fuiste a trabajar? No. Samara. ¿Eh? Ahora no trabajé. Porque nos tenías allá en Valinda en pura consagración, sí, Emilio. Oí, no, pues, ¿eh? En pura consagración nos tenías ahí. Sí. Ya se me estaba yendo. Sí, no, duré no se te tiempo, y aún todavía me siento como... Todavía. No me he sentido bien. Es que son las secuelas. Te tienes que esperar mira como unos días. ¿Y mi mamá? Mira. Ahí está. Adentro. A ver, vamos a ver. Está arreglando sus cosas. ¿Qué pasó? Por primera vez que te veo a ti. ¿Quién eres tú? Mira, este es tu primo. ¿Quién eres tú? ¿Tú eres el Sabiel cuando estaba chiquito? ¿Eh? Esta niña es el Sabiel cuando estaba chiquito. A ver, vamos. Pásale. Ay, ay. Ay, acá está Sabiel. Pásale, a lo barrido. Y este la abren y empieza a brincotear. Cande. A ver, ¿cómo te? ¿Qué pasó, Samuel? Oye, mira, te acomodaron bien aquí la paz, señor. Bien. Te acomodaron bien aquí la cocinita, mira. Te quedó mejor. Sí. Ay.
Hasta estufa, o esta ya la tenían. Hasta estufa, ira, ira. Esto costó por pieza. ¿O esta, esto también te lo pusieron, no, Emilio, o no? Ah, ¿o no? ¿O este, qué? Este era, ahí estaba baldío, pero le pusieron otro como... ¿Y aquí qué es? Para guardar. ¡Órale, órale! ¡Mira nada más! Está bien, ahí, aquí hay más. Aquí tienen, pusieron otros palinetes y esto. ¡Órale! En un pedacito todo lo pues, que pone, ¿eh? Ellos pusieron todo. Sí, no, quedó, no. Quedó. Vieron, quedó. Quedó mejor, mira, papá, ¿o qué? ¿O tú cómo ves? ¿Está bonito? Ajá. Papá, si quieres que hagan el garage. Siéntense. Ah, si quieres que hagan el garage. Está más caro. Voy a estar haciéndole más. ¿Más caro? Pues, ¿quieres sacar lo que le vas a invertir? Ah, mira, tenías uno más chiquito, ¿verdad? Ese está bien grandote. ¿Un qué? Mira, sí, tu tenía llave, chiquito. Mira, está bien bonito, ¿verdad? Uy, mira, la verdad que sí está bien, ¿eh? Quedó bien aquí esto. Y luego esta pared está bien. ¡Cuero! ¡Cuero! ¡Pelirrojo! ¿Dónde está la niña? ¿Para que no, pues se fue bien aquí con la estufa, mira. Emilio la llevó ahorita. ¿Por qué? ¿Quién era allá afuera? Desde hace rato, ¿quién era afuera? Mira, mira mi cuero, mira. ¿Cuero? El Caín. ¿Otan sabía el chiquito? ¿Otan sabía el chiquito? Ahí está, afuera. Tu mini, mi verdad. Mira, esa ventana ya la tenías, ¿no? Sí. ¿Y esa? También. Un bonito, Sofía. Pues aquí está mera, mera cocinera. Salió ya de su enfermedad. Todos aquí en esta casa se enfermaron. Sí. ¿Y no, esa tele quién la pondría ahí? Te enfermaste, papá. ¿Tú, Emilio? Se la pusieron, no creo que. Oh, también se la, te la pusieron. Oh. Está bien bonito, le hicieron transformación a su mamá. Sí. No, yo no había visto tampoco. ¿Esta puerta ya estaba aquí o no? Sí. Le pusieron mucha closet. Anda a decir al señor para que meta ahí sus cosas. Mira, ¿quién te puso esta tele aquí? ¿Ah? ¿Te la pusieron también? Ajá. Quedó bien allí, ¿eh? ¿Y tú quisiste que me la pusieran? Sí, porque abarca mucho lugar. Ahí en esquina no abarca mucho. No, pero está bien ahí, viejita. La verdad que sí me gusta. Sí me gustó, mira. ¿Y ese ventilador también o...? Todo pusieron. Todo, para recordar las horas tristes que pasaron. ¿Qué pasó, mamá? ¿Cómo estás? Ya mejor. Señora hermana, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Ya mejor? ¿Ya no te duele nada, mamá, o qué? ¿Ya no te duele nada? Sí, los huesos, pero... A ver, siéntate. No, es que ya. Aquí andan los nietos. Mira, tu tía me la. ¿Dónde está la niña? Quiso salir para afuera. Oh. Salió con mi mamá. No, es el chulo. Mira, mamá, ya la logramos hasta ahorita. Ay, Dios mío, no. ¿Cómo te parece? ¿Qué te parece aquí, mamá? Se ve más amplio, ¿verdad? Sí. La transformación. ¿Eh? Ese es un aire acondicionado. Sirve para caliente y para frío. Le voy a poner aquí a la señora. Aquí era muy diferente, había una pared aquí. La verdad que sí me gusta. Le pusieron, apa. Sí, ya vi. Me está gustando para que ven aquí también en el garage. Lo que estoy viendo es que eso no está bien hecho, mira. Pues el señor esto sabrá. Así no está bien hecho. Él es el que lo revisó al hombre. ¿Yo qué le puedo decir? Yo por mí, eso, yo le había dicho, es... amiga, déjeme bonito. Ajá, porque bien terminado. Esto está hecho como si pero yo si, lo hiciera. Pero si cobró barato, está bien, cobre barato. Sí, yo le hubiera dicho, déjeme bien terminado. Y aquí también, mira, Ira. Ah, no lo hizo bien. Ira. Pero bueno, pues. El dueño no miró. Pues ya nos vamos de aquí, de esta casita. ¿Qué, ya se va el chino o qué?
Sí, es que la niña ya está. ¿Eh? Por más que pusimos ahí para que no se fuera. ¿Qué pasa, Sabiel? Ah, no, no es Sabiel. We going to Walmart. Ya. Ya te voy, papas. ¿Cómo se llama? Samara. 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 ¿Cómo te lo digo? Samara. Bye bye. Bye bye. Alejo, pues, Dios lo bendiga. Bueno, ya nos vamos de aquí. Ahorita regresamos por mi mamá porque ya se va para Guadalajara. Ábreme, Sabdiel. Ábreme, Sabdiel. Vámonos. Ay, me ando cayendo aquí yo solo. Yo ni salía de la universidad hoy, que está por lugar. Yo les pague, ¿no? Pues andábamos bien mal, apenas estábamos queriendo levantarnos. Lo bueno que Rubén se enfermó y yo lo cuidaba. Sí, pues lo bueno que también se levantó rápido, si no, ya como nos iba. Ajá. Yo les pague, Rubén. Ándale, pues, Emilio. Está bien. Hablemos. Dios les bendiga.